Hola, hola mis amores, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Manuela Giraldo, para los que no me conocen, y los invito a que se suscriban dándole click al botón de aquí abajito y le activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Como lo pueden ver en el título, hoy les voy a enseñar cómo es que yo me hago mis cejas con henna aquí en mi casa, yo misma. Les voy a mostrar qué producto utilizo, les voy a contar todo acerca de ella. Aclaro que yo no soy profesional en esto, simplemente lo hice porque vi que una amiga también lo hacía y pues me pareció muy cool ahorrar como tiempo haciéndose las cejas como para el día a día, y pues la verdad me parece que quedan muy bonitas. Entonces, si quieres saber cómo es que yo logro que queden las cejas así y que me duren más de una semana, pues vamos a comenzar ya con el video. Y bueno, mis amores, los materiales que vamos a necesitar, primero que nada, es el producto. Yo utilizaré este de la marca de Vigen, lo pueden conseguir en cualquier tienda del peluquero. Yo estoy utilizando el tono 48, el cual es el tono café castaño oscuro. Vamos a necesitar un recipiente de vidrio, yo voy a utilizar esta copita de aquí y la vamos a llenar con dos gotitas de agua aproximadamente. Y por último, una brochita pues para aplicar el producto, obviamente. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar el producto, el cual es un polvito, y lo vamos a mezclar con el agua hasta que cree una pasta ni muy líquida ni muy espesa. A mí me gusta, la verdad, de lo personal, más líquida que espesa. Y ahora, con un spoolie, vamos a cepillar las cejitas para poder seguir la forma natural de la ceja. Una vez hayamos hecho esto, con la brochita vamos a empezar a aplicar la pastita que creamos. Y si se les vuelve muy espesa, pues le aplican un poquito de agua. Y si está muy líquida, le aplican otro poquito más de polvito. Con la brochita voy a empezar a marcar la ceja como si la estuviera maquillando normalmente. Bueno, voy a esperar a que se seque. Como pueden notar, esta es la primera capa que quedó y creo que la forma está bien, así es como normalmente yo las maquillo. Y en la segunda capa solamente voy a aplicar producto de mitad hacia la punta, porque aquí es la parte de la ceja donde es más definida, donde hay más color, donde es más oscura. Entonces así quedaría. Y bueno, mis amores, ahora lo único que queda es esperar, y recuerden que depende del tiempo que ustedes dejen el producto aplicado ahí como que manchando la piel o pintándola, es el tiempo que te va a durar el efecto de la henna. Es decir, si lo dejas por ahí 4 horas, te puede durar más de una semana. Yo lo voy a dejar solo un momentico nomás, como una hora y media, 2 horas, y eso en lo general, a mí en lo personal, me dura toda una semana, de lunes a domingo. Así, obviamente, en el transcurso de los días se va a ir aclarando un poquito, pero bueno, ese es como que un dato que les doy. Si ustedes quieren que les dure más o que les quede más oscuras, lo que deben de hacer es dejársela bastante tiempito. Entonces, el día que se vayan a hacer las cejas con henna, pues ya saben que no pueden salir a ningún lado porque si no van a parecer unas locas. Entonces, mis amores, les voy a mostrar ya el resultado final. Y así es como quedan las cejitas después de 1 hora y media, 2 horas. Y listo, mis amores, miren, así quedan las cejitas una vez yo ya haya retirado el producto. Como lo pueden ver, queda un sombreadito muy bonito, como muy natural. A mí en lo personal me gusta mucho, y esto es algo que en mi vida diaria me ahorra demasiado tiempo, porque las cejas es una de las cosas que más me demoro haciendo cuando se trata de que me estoy maquillando. Entonces así me ahorro demasiado trabajo y se los recomiendo a todas, a todas, a todas. Entonces miren que sí queda así súper bonita, no transfiere, es súper genial. Entonces ya lo único que uno debe de hacer es peinarlas y listo, ya quedan súper lindas. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. El nombre del producto se los dejaré aquí en la cajita de descripción por si quieren tenerlo de referencia a la hora de comprar la henna en las tiendas del peluquero. Recuerden que subo videos todos los miércoles y todos los domingos. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye, los quiero. ¡Muah!